Gracias por la espera. Estamos terminando el entrenamiento y vamos a arrancar con la conferencia de prensa previo a este partido ante Uruguay con el técnico de la Selección Nacional de México, Jaime Lozano. Adelante, Gibran Araige, con la primera pregunta, por favor. Gracias, Natalie. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Hola, Gibran. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿tú? Bien, todo bien, gracias. Jaime, no sé si nos podrías contar un poco tu plan de cara a este partido contra Uruguay. No son rivales, ¿no? Uruguay, Brasil, que no siempre tiene México la oportunidad de enfrentar, pero también es cierto que la selección se acaba de juntar, ¿no? Todos los de América, los de Cruz Azul, algunos de los europeos, no sé qué tanto tiempo de trabajo has tenido, el vuelo de ayer, en fin, ¿qué plan tienes para este partido contra Uruguay? ¿Qué caras podríamos ver ante este juego? Sí, Gibran, vamos a utilizar gente de la que tenemos un poquito más de tiempo con ellos trabajando, esa es la idea. Evidentemente los que jueguen el día de mañana difícilmente tendrán o jugarán de inicio contra Brasil, tratamos de hacer dos equipos competitivos. Saben que tenemos una lista un poquito más grande de lo que vamos a poder llevar a Copa América, y entonces la intención es ver en este tipo de instancias a todos los jugadores que ganen minutos. Evidentemente trata de poner un plantel competitivo porque todos son seleccionados por alguna razón, que es el que me parece que tienen buenos minutos y buenos momentos en su club, y esa es la intención, prácticamente el tener dos equipos para estas dos fechas de la selección. Sí. Por acá, José Rubio, tú en el radio, por favor. Gracias. Jaime, buenas noches, un gusto saludarte. Hola. Te preguntaba el año pasado en Filadelfia, cuando México enfrentó a Alemania, ¿qué se debía hacer para poderle tomar en el grupo la misma seriedad a un partido contra una selección, digamos, de mayor envergadura, a una selección de pronto en la que históricamente nos confiamos como CONCACAF? ¿Has platicado algo con el grupo? Hoy son rivales de alta jerarquía, Uruguay, Brasil, ¿no? ¿Qué trabajas tú o cómo trabajas con los chicos para que todos los rivales sean de la misma importancia más allá de su nivel? Sí, no es fácil, no es fácil, y no creo que nada más le pase a México, le pasa a muchas selecciones, pero pues se busca mantener los estándares de rendimiento, la competencia interna, mantener también la exigencia en el día a día. Eso para mí es fundamental. Ya sientes cuando hay este tipo de rivales también, hay otra concentración, otra tensión, otra motivación por parte del grupo, y aprovechar este tipo de rivales que no, como bien dices, no siempre, porque por la zona en la que estamos, por la competencia que tenemos, no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. A mí me encanta, ¿no? Me encanta tener este tipo de compromisos. Creo que siempre te va a ser mejor, independientemente de un resultado, siempre vas a poder sacar lo mejor de ti, exigirte contra los mejores rivales, y bueno, mañana esperemos un buen partido. Omar Villarreal, de TV Azteca, por favor. Hola, Jaime, buenas noches. Hola, Villa. De TV Azteca. En el caso específico de los jugadores de América y Cruz Azul, ¿cómo los viste? Porque realmente nada más has tenido hoy, ¿no? ¿Cómo los ves físicamente? Si crees que puedan tener muchos minutos o minutos en el partido de mañana. Y si me permites preguntarte, Nico Ibáñez recibió su carta de naturalización. ¿Crees que pueda ser un elemento a considerar en el futuro de la selección? Sí, si es mexicano, tiene las puertas abiertas siempre que se gane un lugar. Y por el otro lado, los veo bien. Mira que creo que Cruz Azul hizo un gran torneo, hizo un gran partido de vuelta, por cómo es el fútbol y porque América aprovechó la ocasión que tuvo y hizo también un fenomenal torneo, lo gana. Pero tanto Charlie como Antuna los veo muy motivados. Creo que vienen con esa inercia de lo que hicieron en estos 6 meses. A veces, ¿no? Uno pensaría bien un poquito dolidos después de un gran torneo que no hayan conseguido el objetivo que se trazaron, pero todo lo contrario, vienen muy bien, vienen con ganas de competir, con ganas de ganarse un sitio y con ganas de ayudar a la selección. Rodolfo Landeros, de Fox Deportes, por favor. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Rodolfo. Preguntarte, cuando tú llegas a esta silla para la Copa Oro pasada, decías que como entrenador te tienes que adaptar. Te tocó adaptarte ahora con la situación de lo de los vuelos ayer y pues cortan un entrenamiento. Con base a eso, ¿qué buscaste con el entrenamiento de hoy, quizá más extendido de lo que generalmente haces un día previo al partido? ¿Y qué piensas de esta selección de Uruguay, de cómo la has visto en los partidos de eliminatoria, tomando en cuenta que sí es un grupo reducido el que viaja, pero prácticamente todos son titulares?
Sí, creo que la palabra mágica, más que en el fútbol, en una selección, es adaptación, porque uno, y me ha pasado siempre desde la Olímpica, que citas a ciertos jugadores y alguno se te puede caer por cualquier motivo, y después, bueno, lo que nos pasó ayer nunca me ha pasado en mi vida y hay que adaptarse, y lo que tenemos pensado para trabajar ayer y hoy, pues tienes que elegir lo que consideras más importante y dárselo al jugador. Si nos alargamos un poco, por obvias razones, porque nos faltó un entrenamiento, pero bueno, así es esto, hay que seguir adelante. Y luego Uruguay, lo que he visto de la eliminatoria, lo que analizamos, un equipo muy aguerrido, un equipo muy competitivo, un equipo que muy solidario también, me parece que tiene el sello, sin duda alguna, de Bielsa, lo hemos visto y lo vamos a ver el día de mañana, un equipo que jamás baja los brazos y bueno, como bien decías tú, son 16, pero son jugadores de talla internacional. Tres de ellos, me parece, cuando en México, se cayó Viñas, ¿no?, al parecer, pero tres de ellos creo que son tres extranjeros en nuestro fútbol muy sobresalientes, y los demás jugando en todas partes del mundo con una adaptación muy, muy, muy buena al fútbol internacional también. Carlos Rodrigo de Fox Sports. Jaime, buenas noches. Hola, Carlos. Yo quisiera preguntarte, tomando en cuenta que ya está a la vuelta de la esquina la Copa América y tienes estos dos partidos tan importantes, ¿qué estilo de juego vamos a poder ver de la selección? Sí, queremos un equipo que tenga claro primero las cosas, ¿no? Y si llegamos con las cosas claras, todavía tendremos dos semanas muy importantes ya con el plantel, que es lo que no hemos podido tener hasta la fecha, porque se han ido sumando a cómo han quedado eliminados ya cómo han terminado sus torneos, sobre todo los de Europa. Pero un equipo muy dinámico, un equipo que sepa tener el balón, que sepa cuándo acelerar el ritmo para poder también aprovechar los espacios que podamos generar o generarle al rival, un equipo que se defienda muy bien. Hay momentos en los que el rival también te puede quitar la posesión, puede ser mejor que tú incluso en la posesión, y hay que ser protagonista a partir de no tener la pelota también, es importante, ¿no? Saber que el defenderse bien no es darle la iniciativa muchas veces al rival, sino buscar tus oportunidades, buscar presionar o buscar mantenerte en un bloque bajo para recuperar y salir rápidamente a contragolpe. Entonces, queremos trabajar normalmente todas las fases, queremos trabajar la pelota parada y en selección tienes que ser muy, muy puntual, ¿no? En dos o tres cosas importantes de tu idea de juego. Ahora, el equipo, como ustedes ven, que hay gente que tiene pocos partidos internacionales, le inyecta una ilusión y una emoción distinta al grupo. Entonces, eso también va a ser muy importante. Y bueno, lo que hablábamos es una selección en proyección. Proyectamos al 2026 y también queremos pues que jugadores, como lo dije antes, que a lo mejor no han tenido tanto protagonismo, ese liderazgo que muestran en sus clubes, lo vengan a mostrar en esta ocasión aquí en la selección. Hola, Jaime. Por acá, buenas noches. Juan Morales, de Claro Sports. Hola. Estás creando una historia con selección mexicana, pero me gustaría preguntarte qué tanto se le puede aprender a un entrenador como Marcelo Bielsa, que dejó por ahí algunos amigos dentro del fútbol mexicano. Lo enfrentas, siempre se habla de estas selecciones top que le vienen bien a la selección mexicana. Siempre, siempre es una... es un gran técnico. En los equipos que ha estado siempre ha dejado huella. Los jugadores que ha dirigido siempre se expresan muy bien de él. A mí me tocó irlo a ver a Leeds con mi cuerpo técnico hace ya tiempo y es distinto. Si lo tengo que decir, una palabra, es distinto, porque yo jamás he visto muchos entrenamientos, he visto a muchos técnicos y yo jamás he visto lo que vi cuando lo vi él. Y no porque sea mejor o peor, simplemente porque su forma de ver y de pensar y metodología de trabajar es distinto a todo lo que he visto en el fútbol, ¿no? Creo que tiene... Digo, no será lo mejor, o los números, no sé si le hayan hecho justicia por todo lo que ha hecho, pero sí tiene un método auténtico y es alguien que siempre le puedes aprender algo por la trayectoria y me parece por la persona que es. Sí. Por acá, Carlos, por favor. Jaime, buenas noches. Felipe Valenzuela. ¿Cómo estás, Felipe? Después de que diste tu lista final, no desameritando los Guillermo Ochoa, la gente que estaba antes, ¿cómo te has sentido con este grupo? ¿Cómo has visto el grupo? Porque es una generación completamente nueva, completamente diferente. ¿Cómo te has sentido con estos jugadores? Bien, la verdad que bien, Felipe.
y lo importante es que ellos se sientan bien, ¿no? Que estar, de estar aquí, que se sientan ilusionados, que sientan esa certeza, esa confianza en ellos mismos para poder salir a defender la camiseta de México. Pero yo bien, la verdad que siempre da ilusión y emoción ver a gente nueva en la selección, gente que viene como alguna vez vino la gente que tiene más experiencia, y eso es de agradecerse, porque también esa buena vibra, esa energía se contagia, y no solamente al cuerpo técnico, sino también entre ellos. Entonces, yo veo un buen grupo, un grupo sano, un grupo con ganas de mantenerse por mucho tiempo aquí, pero hay que pelear por un lugar. Todos quieren estar en la selección, es el lugar deseado, y esperemos que a partir de ya, con Bolivia, algunos tuvieron participación, otra vez el día de mañana que importa mucho el resultado y siempre vamos a salir a ganar, pero sobre todo que ellos salgan a hacer lo que más les gusta y que lo disfruten. Mauricio Maide, ¿quién? Por favor. Gracias, Nat. Jaime, buenas noches. Hola, Mau. Jaime, ya le decías a Gibran que van a ser dos equipos completamente distintos, el que presentes mañana contra Uruguay, el que juegue el próximo sábado contra Brasil. ¿Cuánto se juega mañana el futbolista, al que decida poner, con relación a esa decisión que tienes que tomar para el corte y entonces tener a los 26 futbolistas que van a Copa América? ¿Mañana lo que hagan o dejen de hacer se juegan mucho o es una decisión que ya tienes muy encaminada? No la tengo encaminada. Evidentemente, algunos han tenido su participación, otras la van a tener y posiblemente repitan con menos minutos algunos que ya han jugado, ¿no?, en cualquiera de los dos partidos. Pero pues para eso son estos partidos, ¿no? Evidentemente para competir, para aprovecharlos, para llegar mucho más fuerte al día 22 y bueno... Tanto como qué tanto se juegan, pues la vida y el fútbol es competir. Hoy sabemos que 5 jugadores no seguirán o no podrán estar en la lista final, y eso lo tenemos claro desde que llegamos. Entonces, yo desearles mucho éxito y que lo mismo, que salgan a disfrutar, hacer lo que vienen haciendo en sus clubes, y seguramente que tendremos una difícil decisión más adelante. Últimas dos preguntas por ahí, Enrique Martínez, y al final, y atrás. Gracias. Hola, Jaime, ¿cómo estás? De medio tiempo. Preguntarte, esta ha sido la primera concentración ya sin los jugadores de experiencia, ¿no?, que estaban antes, ¿no? Ejemplos de Memo Ochoa, Henry Martín. Hoy otros toman este rol de liderazgo, de protagonismo, como ya lo mencionabas. ¿Cómo ha sido esta concentración sin esos personajes que eran importantes en el vestuario? No, es que siempre, o sea, esta gente ha sido y va a seguir siendo importante en la medida que ellos sigan compitiendo. Hoy es una oportunidad nueva para otros. A mí me tocó estar en el lugar donde están algunos de estos que tienen su primera oportunidad, y me tocó estar, me acuerdo, en Copa América en Perú por primera vez con la Volpe, y es algo inolvidable, es algo que quieres, una vez que entras a la selección no te quieres ir más. Entonces, eso nos va a generar muy buena competencia, muy buena vibra, y seguramente estos jugadores que, te digo, cada 8 días en sus clubes demuestran la capacidad que tienen, pues nos ayudará muchísimo a esta proyección que tenemos con muchos de los jugadores que están hoy aquí. Pero, digo, la vibra, el ambiente siempre es espectacular aquí, y afortunadamente desde que yo estoy aquí no he sentido eso. A veces pierdes, evidentemente, y nos venimos abajo, pero, o nos molestamos, pero es natural. Todos queremos competir, todos queremos ganar, y lo mismo para nosotros, queremos estar mucho tiempo aquí. Buenas noches, Jimmy. Hola. Hola. Decías y resaltabas hace un rato de Uruguay lo aguerrido, lo que era mental, y que es un equipo de Bielsa. Generalmente juega como juegas tú en la selección, 2 extremos, un centro delantero y un medio campo muy dinámico. ¿Desde lo táctico esperas un partido abierto mañana y con mucho ataque? Pues seguramente por lo que hemos visto, él modifica poco y nada, porque tiene muy clara su idea, y además ha tenido muy buenos resultados en la eliminatoria mundialista. Entonces sí, es un equipo que va a presionar muy fuerte, es un equipo que seguramente habrá muchas persecuciones al hombre por lo que él hace, y es un equipo valiente para ir al frente, ¿no?, y muy determinante y decidido. Cuando recuperan, salen rápido e intentan aprovechar los espacios que pueda dejar los rivales. Entonces, yo es lo que he visto a lo largo de esta eliminatoria, de partidos también de preparación que han tenido, y no veo por qué vaya a cambiar, si es el sello de Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias.